Muy buenas a todos, bienvenidos a Dream League Soccer 2023. Vamos a continuar aquí nuestra mesa de aventura futbolística. Vamos aquí con el modo carrera, pues con egalistas. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara hoy. Y a ver si hoy es el día, ojalá que sí, en el que podemos fichar un gran futbolista para el equipo. Así que primero, si nos metemos en traspasos, está, pues bueno, Jorginho. Está Ben Yedder. Y bueno, tenemos el jugador secreto, que recordemos que una vez compramos un jugador secreto y creo que ¿quién fue? ¿Berardi puede ser? Creo que fue Berardi. No estoy seguro, pero diría que fue Berardi. No valió la pena, perdimos dinero. O al menos en mi percepción. Dicho esto, pues vamos a continuar, la verdad. Venga, vamos con el modo carrera. Bueno, con el modo carrera. Bueno, sí, con el modo carrera. Donde tenemos partido contra el Athletic de Bilbao en Liga. Vamos a ver cómo va esto en Liga. Uff, madre mía. Terceros. Vale, es un partido entre segundos versus terceros, pues muy igualado. Por cierto, mirad el tema de los puntos, porque Liverpool líder 32, nosotros segundos 31, y el Atleti, que es nuestro rival, 30. Es decir, está esto sumamente apretado, así que bueno, pues de primeras nos deparará un partido bonito, la verdad. Así que venga, vamos con el Athletic de Bilbao. Recordemos que nosotros estamos con esta formación, donde estamos, bueno, acostumbrándonos, probándolo, porque llevamos, si no me equivoco... ¿Cuánto llevamos con esta formación? ¿Dos partidos? ¿O cuatro? No me acuerdo. Dos o cuatro partidos. No recuerdo bien. Así que, venga, pues vamos al lío. ¿Las robas? ¡Ay, me cago en! Vale, nada. Vale, va para allá. La presiona y la robas. Bien ahí, Cancelo. Muy bien, Cancelo. Vale, dar el hueco. Es buenísimo. Lo que pasa es que, claro, Luis Suárez destaca muchas cosas. La velocidad... Bien, gana en cuerpeo. Perfectísimo. Pero en velocidad, ahora en cuerpeo aguantó muy bien, porque le metí ahí unos un poco ahí el hombro, tal, no sé qué. Aguanta perfecto Luis Suárez, el central, la verdad, se desestabiliza. Y con esto, pues, bueno, pues... Por ahora nos adelantamos. Gana la Gabriel, gana la Gabriel. Bien, Gabriel. Ay, me cayó. Me ganó el balón ahí. Viene en golo, perfecto, viene en golo. Un toque, buenísima, bien ahí. Vale, bien, 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 me gusta cómo estamos jugando. Vale, se va a venir un centro al segundo palo, creo. ¡Ahí va! ¡Qué mal! ¡Ahí va! ¡Qué centro! Horrible. Creo que la idea no era mala, o sea, la idea realmente creo que estaba bien, pero la ejecución fue penosa. ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Llegó! ¡Vamos! Pues 2-0. ¿Es 2-0 o 0-2? La verdad es que no lo tengo claro. Es 2-0. 2-0 el marcador. Oye, pues muy bien, ¿eh? La verdad, a ver, es verdad que la efectividad está siendo espectacular, porque tenemos dos tiros, dos goles, o sea, mejor imposible a nivel de pues eso, el ratio de definición gol. Aquí me he equivocado. Pero bueno, bien, genial. A ver, nos viene muy bien, la verdad. Habrá que ver cómo va el Liverpool. Yo no sé si hay alguna manera, por ejemplo, al descanso, que luego puede cambiar, porque falta el segundo tiempo... De ver cómo va el Liverpool, la verdad, porque nos interesaría bastante que no ganen. O sea, un empate, una derrota de ellos, nos vendría increíble, porque... Bueno, podríamos ponernos, dependiendo de su marcador y de cómo acabe este, porque todavía falta, podríamos ponernos líderes. Viene en golo, por cierto. Muy bien en golo ahí. Una pelota. Ábrela. ¡Ay, me cago en... ¡Ábrela, ábrela, ábrela! Me cago en la leche. Bien ahí. Vale, me alejo un poco sacando el defensa, la verdad. ¡Bah! Dije, mira, estoy yo solo contra tres defensas. Es Luis Suárez, que tiene buen tiro, pero es tosco de cojones, lento. Tiramos. Bueno, fue puerta y descanso. Perfecto. Bien, maravilloso. Mira, ahí abajo tengo Liverpool 0, Manchester City 0. Ahí lo vemos, está justamente pasando. Vale, van 0-0. Pues con un 0-0, si no me equivoco, sería... Estamos a un punto de diferencia, ¿no? Que no me acuerdo si estábamos a un punto. A un punto, ¿verdad? Si estamos a un punto, ahora mismo seríamos líderes. Ahora mismo, con ese marcador y con este, somos... sí, lideramos el campeonato. Este campeonato, no sé si recordáis, pero bueno, independientemente de cómo acabe, pero bueno, que lo estamos disputando, recordemos que empezamos horrible. No sé si acordáis. Creo que empezamos... Primer partido fue algo así como que no ganamos hasta el cuarto o quinto partido. ¿Os acordáis? Entre que tuvimos varias... Hostia, qué cagada. Cuidado. Que tuvimos derrotas, empates, no empezamos nada bien, nada bien. Y al final le cogimos ahí una buena, bien Rudiger, cogimos una muy buena racha de victorias. Bien ahí. Y aquí estamos, bien ahí, qué buena. Vamos, Berardi. Se acabó el partido, listo, ya con un 3-0, esto se ha acabado. Ya con un 3-0 está hecho.
vamos a hacer cambios. No solamente para que no se lesionen los titulares, sino para estar físicamente bien para el próximo. Hemos hecho ya un cambio previamente, así que 2, 3, 4 y 5. Vale, pues hacemos estos 5 cambios y con estos, pues bueno, todavía no se han hecho. O sea, los hemos mandado, pero están ahí preparándose. Están en la banda preparados para entrar. Bien ahí, bien Carlos Enrique. Ah, llega. Buenísima, vamos Berardi. Última pelota de Berardi en el partido, puede ser perfectamente. Pues golito de Berardi. Pues bueno, se va del encuentro Berardi con muy buena definición, por cierto. Había ya mucho hueco, yo entiendo ya que el Athletic se había echado para adelante, ¿no? Supongo. Bueno, para intentar buscar una épica, porque realmente en ese momento era un 3-0. O sea, quedando, pues eso, 20 minutos aproximadamente. O sea, ya a buscar muy la épica, pero bueno, quién sabe, yo qué sé. El fútbol a veces tiene estas cosas tan curiosas. Pero bueno, muy buena pelota, no sé si llegó. Y entra. Diría, si no me equivoco, corregirme si es así. Ah, no, claro, no. Iba a decir que era la primera parada del portero. No, pero claro, me paró la de Luis Suárez. El tiro lejano ese de Luis Suárez. Buah, otro. La estamos pasando por encima. Qué barbaridad. Munetzi. Qué barbaridad. 5-0 el marcador. Buah. Dios mío. Increíble. No me lo esperaba para nada, la verdad. O sea, yo me vi que mira que estaba ahí comentando, ¿no? Uy. No va fuera. El partido igualado y tal. Y al final 5-0. Qué barbaridad, tú. Barbarité. Sácale en corto. ¿Qué minuto estamos? 86. A ver, ya hemos ganado. O sea, es que me puede marcar el rival 2 goles en lo que queda. Y es que sería un 5-2. Y os diría, hemos ganado. O sea, eso está más hecho. Está hechísimo. Está quemado. Esto ya, de tan hecho que está. Mira, buenísimo. Y wow. Se me enredan ahí los futbolistas, tú. Voy a tirar aquí a tomar por culo. Uy. ¿Qué más da ya, tío? O sea, es que esto está hecho. Vale, pues saca y debería pitar ya al final. Ahí estamos. Muy bien, pues brutalísimo, la verdad. Hat-trick de Luisito Suárez, hombre del partido. Pues aquí vamos a tener... Uy, pone puesto final en liga primero. Acabamos de ganar la liga y no me he dado cuenta. Espérate, de primeras voy a ver vamos a poner el anuncio. Vamos a ir leyendo comentarios. Y ahora vemos esto. Conectando, saludos. Un saludo, Daniel, tío. Daniel, ¿te has cambiado el nombre? Épalo siendo Égalo. Qué pocho Épalo sin poder hacer un gol a la IA borracha. ¿Cómo que MD no es medio derecho? Bueno, MD en este juego se hace referencia a dos posiciones. Que puede ser, según me habéis dicho, medio derecho o medio defensivo. El ya que tú distingas si es medio derecho o medio defensivo... Pues según me dijisteis, depende del nombre del jugador y luego, más allá del nombre, si no lo conoces, pues de las estadísticas, de las habilidades que tiene. Pues finalmente hemos ganado, la verdad. O sea, hemos ganado en la última jornada. O sea, el Liverpool llega a ganar y perdíamos la liga. No se ve que era la última jornada, la verdad. Pero bueno, segunda vez que ganamos esta competición, bien ahí. Campeones, estás clasificado. Y bueno, veremos a ver qué tal posteriormente. Vale, tenemos 3.046 monedinchis. Vamos a cobrar aquí esto. Vamos a cobrar aquí en los desafíos esto. Y vamos a ver en traspasos si sale algo. Vale, está el jugador secreto y nada más. Y nada más. ¡Ah, coño! No, espérate que no lo haya visto. Coño, Militao y Fabinho. Vale, voy a abrir un momento... Voy a abrir un momento la chuleta que me pasaste de jugadores porque no recuerdo si está Militao. Porque Militao puede ser, ¿eh? Tiene 84 de velocidad Militao. Podría ser que esté. A ver. Defensas. Virgil van Dijk, Rubén Díaz. Son los dos mejores. Y luego, Skriniar, Koulibaly. Me compartisteis. Luego Rudiger es una buena opción. Vale, es Rubén Díaz y van Dijk, los principales. O sea, no está Militao. No está Militao. Que ahora, que fichara a Militao sería, puede ser buena idea. Puede ser. Y luego de medio defensivo, aquí me he dispuesto de medio defensivo, Rodrigo, Casemiro son los mejores. Casemiro, Rodrigo, sí, Casemiro, Rodrigo, Fabinho no está. ¿Que podríamos fichar a Fabinho y con esto mejoraríamos el equipo o a Militao? Sí, podríamos hacerlo perfectamente. Pero ya os lo dije, este equipo ya va, ahora vamos a empezar a preseleccionar qué jugadores sí queremos y qué jugadores no. Y ahora mismo, aunque Militao me gustaría fichar, la verdad es que ficharía a Militao.
Vamos no. Vamos a hacer mucho más exquisitos. Vamos con el partido, Real Sociedad, Copa y Diamante. No sé si puedo ver en algún lado cómo ha quedado, o sea, un poco sobre la Real Sociedad, últimos partidos o algo así. Me presupongo que no. Así que vamos directamente contra ellos. El equipo está frescurri, así que, a ver, este debería ser un partido que sobre el papel deberíamos de ganar. Diamantes, dos puntos, existen, objetivos, comprar cosas en el juego, épalo, no sé si está todo muy caro, tienes que sangrar para conseguir algo. Totalmente, está carísimo. Al menos mi percepción está carísimo. Está hecho para que esté tan caro, para que quieras comprarlos en vez de jugarlo, porque es muy caro. ¿Qué cagón ese gol versus el Milan? Por cierto, nadie habla que jugó contra los dos Milan en un solo vídeo. Ah, pues ni yo me digo, la verdad, no me percaté. Pero sí, puede ser. Venga, vamos a por el partido. Vamos allá. Vale, dale al hueco. Vale, va un poquillo fuerte. Dale al Rasa. Podríamos enviar este balón aéreo, pero Rasa... muy complicada. Esta había que intentar ajustarlo. Era un poco complicada porque tenía poco ángulo, la verdad. Pero bueno, bien. Pasa que es Luis Suárez. Al ser Luis Suárez chutando, pues te puedes esperar... no sé si fuera juego. Sí. Muchas cosas. Que Luis es muy bueno en el tiro. Vale, pero bien, me gusta cómo hemos salido, la verdad. Me gusta cómo hemos salido. Hemos salido ahí con potencia, con predominio, con peligro. Me gusta. Me la va a robar. Oh, cómo lo veía. Lo que pasa es que, a ver, podía haber tirado, pero quería aguantar un poco más y me podía acercar y luego tiraba. No tenía opción de pase. O al menos yo no me he percatado de tener opción de pase. Si tenía, no lo vi. Joder, si tenía, no lo llegué a ver. Cago en... vamos, robárselas y... vale. No me cago en... qué buen jugador, vamos en golo. Métele el pie ahí, bien en golo. Síguelo. Bien en golo, muy buen en golo. Ábrela, perfecto. Vale. A ver, Suárez, Luisito. ¡Ay! ¡Píllala! Bien. Ábrela, buenísima. ¡Bah! Es que estaba muy escorado, tío. Vale, bien. Uy, un segundo, me están llamando. Vale, darme un segundo. Perdonad, Bueno, perdonad, que para vosotros fue 10 segundos, pero yo he estado una hora y 10 aproximadamente hablando por teléfono. He desconectado totalmente, no me acuerdo ni por dónde iba. ¿Qué iba? Minuto 00, minuto 27. Joder, es que llevo... bueno, estoy desconectado ahora. Lo que digo, llevo una hora y 10 aprox hablando. Y claro, es que lo he dicho, para vosotros, claro, fueron un segundo literal, porque es un corte, pero para mí ha sido una barbaridad. Entonces, claro, me he desconectado de todo. Joder, es que me he ido totalmente. Venga, vamos. Vamos, Merino, presiónalo. Buenísima, bien ahí. Fue Casemiro, ¿no? El del robo. Vale, vamos ahí a Luisito, el pase es muy bueno. Hemos visto bien el hueco, lo que pasa es que ya sabéis que Luis es un poquillo lento. No le di. Oh, no le di el botón. O sea, le di, o sea, hice la no sé cómo llamarlo, el movimiento para darle al botón del tiro, pero en vez de darle a la A, el que es el botón del tiro, le he dado a otro lado del móvil, vaya entrada. Le he dado al verde, al césped. Joder, tío. Vaya tiro de mierda. Pues era buena, era gol. Eso era el 0-1, o el 1-0, no sé. El 1-0, eso era el 1-0. Eso era el 1-0. Era el 1-0. Joder. A ver, eso en parte también entiendo que es un poco porque como ahora estoy un poco más despistado que antes... jolines, tío, era el 1-0, tío. Es que era el 1-0, macho. Era el 1-0, tío. Era el 1-0. Vale, esta es mía. Bien ahí, buenísima. Dale al hueco, eso es. ¿Vamos? ¿Chutas? Perfecto, ahora sí, vamos. Buenísima. Vale, pues ahora sí que no me he equivocado, ahora sí que le di bien al botón del tiro y bueno, muy buen gol, la verdad, es una bonita volea. Pues 0-1, no lo, 1-0, perdón. No lo merecemos, diría yo, porque el primer tiempo, al menos la parte que hemos jugado ahora, porque la anterior no me acuerdo del todo, pero bueno, seguramente que hemos jugado bien. Y ahora, pues bueno, hemos empezado el segundo tiempo a topísimo, la verdad, a topísimo. Vale. Venga, joder. Perdonad, es que he tenido ahora una conversación de bueno, realmente un laboral. Y es que ahora estoy con la cabeza en otro lado. O sea, perdonadme. Es que, para que hagáis una idea, yo lo que hago es que siempre reservo parte del día para grabar.
Lo que pasa es que hay veces, hay situaciones donde pues, el tema laboral pues, lo requiere en ese momento y tenías que atender, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, como cambio la mentalidad, cambio el chip, o sea, porque ahora estoy aquí pues para disfrutar, estoy jugando, estoy pues relajado, para reírme, ¿no? Bueno, de las cosas que decís así en plan bromas, tal, no sé qué. Entonces, claro, ahora estoy con el otro tipo de mentalidad y estoy como... Vaya fallo, estoy así como un poco raro. La verdad, no os voy a mentir. Estoy un poco raro. Claro, ahora es que estoy un poco raro. Estoy ahora en modo laboral, tú. Perdonad, o sea, lo siento. Estoy como ido. Venga, Casemiro. ¿Se llama Torrente? ¡Oy, bo! Pedazo pase, chaval. Pedazo pase, luego. Madre mía, qué pase. Pues... ¿qué habría? ¿Prórroga? Es que no sé si esto va a prórroga o va a yo qué sé, a puntos o algo así, la verdad. ¿Por qué Debrey tiene amarilla? ¿Por qué coño Debrey tiene amarilla? No me jodas, tío. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 O sea, esto no me lo esperaba para nada. Esto no me lo esperaba para nada, chaval. Pero para nada. ¡Qué barbaridad! Defensivo. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar atrás, pero vamos. Hostia, pues yo pensaba que esto iba a quedar así, la verdad. Pensaba que esto quedaba así. La pelota es buena, ¿eh? La pelota es buena. Lo que pasa es que Luis es muy lento, tío. Si aquí tuviera un delantero más rápido... A lo mejor no llegaba, ¿eh? Pero podría haber llegado. Mierda, minuto 90. Venga, pita, árbitro. No me jodas. Pita, árbitro, por favor. No pita. Pita, árbitro, porfa, tío. Joder, qué pesado, coño. ¿Quién pita al final? Vamos. ¿Es un título? Es que estoy despistadísimo. ¿Era un título? ¡Vamos! Estoy despistadísimo, coño, pues hubiera habido prórroga. Pero que he jugado. ¡Ah, he jugado la final de la Copa Diamante! ¡Hostia! Ni me había percatado, tú. ¡Vamos! Vale, pues increíble. 99 monedas más otras 99. Vamos a ver el comentario. Épalo, tú nunca haces entradas. ¿Cómo hagas una en el ataque? Sale solito. Alguna vez he hecho entradas, ¿sí? Le tiras al suelo, dice, supongo, ¿no? Te recomiendo marcar goles. Gracias, no lo sabía. Épalo, desde 2200 monedas los jugadores secretos son buenos. Creo que ya lo cambiaron, pero con 2200 te puedes sacar Son o CR7. No sé, yo una vez compré una de carta de estas de jugador secreto y creo que me salió Berardi. Y dije, tampoco era lo que me esperaba. Así que, Nicolò Varela y Bruno Guimaraes. Vale, pues por aquí lo vamos a ir dejando. Vamos a tener que leer comentarios y pues por aquí lo dejamos, ¿sí? A ver, como recomendación práctica, me da más pases rápidos y no presiones al jugador antes de marcar el gol. Es muy sencillo en modo carrera, espero que lo leas y lo apliques. O sea, pasar más rápido la pelota y no presionar al atacante. Te recomiendo marcar gol. Ah, este lo había leído. Ah, no, ya lo he leído todos los comentarios. Ah, no, Dios, me faltan un montón. Hola, eres un crack. ¿Cómo? Yo tengo toda mi plantilla en carta negra. ¿Carta negra? ¿Existen las cartas negras? Como recomendación... Ah, esto ya lo he leído. ¿Existen las cartas negras? ¿Te reto un partido? No. Ficha al jugador secreto. No quiero. Buen vídeo, bro. ¿Estuvisteis intenso en el partido contra el Inter? Sí. Feliz día de los palos. Un poco raro, pero... ¿Día de los palos? ¿Eso existe? ¿Compra el jugador secreto? No. Pero ¿quién crees que va a ganar la Libertadores? ¿Boca o Fluminense? Ninguno. Lo va a ganar... ¿cómo se llama este? Ay, ¿cómo se llama mi equipo brasileño? Que a lo mejor ni siquiera está, pero ¿cómo se llama? El Flamengo. Épalo, canta vos, sos mi amigo fiel. Sos mi amigo fiel. Y no sé, no, a volar. Y no sé, no, Era algo así, ¿verdad? Helado, cambia de formación. ¿No te gusta o qué? Esa formación no te queda bien, ya que juegas muchos pases y juegas más por el centro. Yo diría más bien una 4-4-2. Ya que la 4-3-3 es más por las bandas y cambia el juego. Intenta tirar más desde fuera del área. 4-4-2, ¿me recomiendas? El problema es que la 4-4-2, el M y el MD son pochos, según habéis dicho. Saludos, Segal, un saludo, Benjamin. Según habéis dicho, el problema es eso. El tema de los extremos.
Chabules, por aquí lo vamos a ir dejando. Espero os haya gustado. Cuidaros, hasta la próxima.